¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Se viene la primera semana completa del mes de febrero. Arrancamos el día lunes nuevamente con altas temperaturas en gran parte de la Argentina, pero empiezan a aparecer algunos instantes de inestabilidad. Lejos de significar el cambio de tiempo, todavía hay que esperar un poquito más para que sigan bajando estas temperaturas elevadas en medio de la ola de calor. La provincia de Córdoba se prepara para un inicio de semana con un leve descenso de las temperaturas, pero a no ilusionarse porque van a continuar siendo elevadas. Máximas de entre 34, 35 hasta 37 grados en algunos puntos del territorio provincial, con una posible elevada sensación térmica que puede llegar a ser un poquito más por encima de estos valores que vemos en pantalla en torno a la máxima. Con aumento de la nubosidad arrancaremos esta semana con nubosidad variable, algunos instantes de inestabilidad, la chance de algunos chaparrones aislados, como les decía recién, lejos de significar el verdadero cambio de tiempo, porque si llueve y sale el sol, un verdadero bombazo de humedad. Un lunes acompañados por el viento del sector norte, de momento rotando hacia el nordeste, va a tener algunas ráfagas molestas que van a ir en disminución hacia el final de la jornada, pero sin cambio en la masa de aire. Volveremos a sumar otro día de ambiente sofocante, un poco pesado y marcado por la humedad. Pero les recuerdo, necesitan más información, los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y que nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Excelente jornada para ustedes y muchísimas gracias.